Primero que todo es una persona, un ciudadano que delinquía en Cerrito. Un ciudadano de 31 años de edad, un ciudadano que en su momento hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y que participó hace unos 2 años en el robo a mano armada a un ciudadano de 100 millones de pesos en efectivo. Alias Machete tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado, tráfico de fabricación y porte de armas de fuego. Este joven tenía una orden de captura vigente desde el mes de agosto del año pasado y en el barrio Harold Leder, teniendo en cuenta pues, las actividades de prevención que viene adelantando la Policía Nacional, se invita al ciudadano para hacerle una requisa, se verifican los antecedentes y aparece que una orden de captura vigente por el tema de porte ilegal de armas y de homicidio. Al parecer, este hombre se escondía en el barrio Jalorel, en Palmira. Podríamos presumir que sí, teniendo en cuenta que él, pues su lugar de arraigo, de trabajo y donde delinquía era Cerrito, y él tenía conocimiento de esa orden de captura desde el mes de agosto del año pasado. Alias Diego Machete fue puesto a disposición de la Fiscalía 134 Seccional de Cerrito.